días jueves tenemos promoción en pozoles, jueves, 2x1, y los viernes tenemos promoción de 2x1 en cazuelas, entonces los invitamos para que vengan con nosotros. Y hola amigos de Radio Turquesa, estoy aquí en los meros de Jalisco, un restaurante que lleva una trayectoria, ya es parte de lo bonito de Cancún, Quintana Roo. Pues bueno, aquí estoy en este lugar que se ubica en la avenida Labna, pero esta es una de las dos sucursales que tiene. En un momento te voy a decir dónde vas a encontrar más sucursales, porque los meros de Jalisco lleva más de 16 años con una trayectoria impecable aquí en Cancún. Vamos de este lado porque voy a hablar, me voy a sentar al lado del gerente operativo, el señor Roberto Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Excelente, gracias, gracias. Oye, este lugar, desde que estaba entrando, me encantó el lugar. Antes que nada, pues felicidades, felicitarles por todo este trabajo a lo largo de 16 años, Roberto. Muchísimas gracias y, pues bueno, bienvenido. Gracias. Estamos comentando que ya has venido, que te ha gustado y, pues, encantado que estés aquí de visita. Muy fresca y algo que bueno, los meros de Jalisco, pero muy mexicana, ¿no? Los colores que podemos ver. Exacto. Somos un restaurante mexicano con especialidad en comida jalisciense. Entonces, ofrecemos producto, una carne en su jugo, que es muy jalisciense, una torta ahogada, y cabe recalcar que los productos los traemos de Jalisco. ¿De Jalisco? Exactamente, el virote, la carne, especies, y el queso, principalmente, es lo que traemos de allá. Entonces, les ofrecemos un producto de calidad. O sea, un toque de Guadalajara, de allá de Jalisco. En Cancún. En Cancún. Exacto. Oye, todo eso, ¿los lo podemos encontrar aquí? ¿De qué hora a qué hora? Estamos abiertos todos los días. De lunes a sábado estamos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y los domingos solamente recorremos una hora, de 11 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. Exacto. Pero tienen dos sucursales. Sí, estamos en Guayacán. Hace un año aperturamos Guayacán. Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Y ellos están viernes y sábado con una hora más. Ellos están de 11 a medianoche. Ah, entonces, mira, extendido el horario para que puedan degustar. De aquí nos podemos ir para allá. Sí, no, aquí le empezamos y ya le terminamos. Roberto, el plato que me digas, ¿sabes qué? En los meros de Jalisco no te vas a arrepentir. ¿Platillo? Platillo. Ok, bueno, nuestros platillos insignias, yo comentaba hace rato, la carne en su jugo, la torta ahogada, te podemos ofrecer o preparar un cantarito muy jalisciense y una cazuela. La cazuela es completamente fresca, puede ser con tequila, puede ser con mezcal, te lo puedes tomar en el día, en la tarde o en la noche. Tenemos una variedad en el menú, tenemos jericallas también como postre, que es muy jalisciense. Y algunas otras opciones, podemos manejar también una opción vegana, y cabe recalcar que somos un restaurante familiar. ¿Cómo te también... quiero decir? Exacto, somos un restaurante familiar. Que tú entras y ves niños también, familias, ¿sí?, completas aquí. Así es. Disfrutando un ambiente muy, muy suave, muy tranquilo para disfrutar de la comida. Te pregunto, Roberto, a lo largo de 16 años, ¿cuál ha sido la clave del éxito para los meros de Jalisco? Yo creo que la constancia en el servicio, el ofrecer un producto de calidad, creo que es lo que ha mantenido. La gente cuando viene, aparte de que tenemos los lemas de Guadalajara en Cancún, Jalisco es México, el servicio que nosotros podemos ofrecerles y la calidad del producto que nosotros vendemos, creo que eso ha hecho que tengamos clientes frecuentes y captar gente nueva que nos esté visitando siempre. Entonces, creo que esa sería como que la clave del éxito. Y cabe señalar de que, bueno, Cancún, sabemos que encontramos regularmente culturas y sobre todo la gastronomía de muchos lugares. Así es. Pero de Guadalajara, de Jalisco, solo hay uno. Los meros de Jalisco. Los meros de Jalisco. Así es, amigo. Mis respetos y felicidades por todo este éxito. Gracias. Solamente comentarles que nosotros tenemos también promociones. Los días jueves tenemos promoción en pozoles. Jueves, 2x1. Pozolero. Y los viernes tenemos promoción de 2x1 en cazuelas. Entonces, los invitamos para que vengan con nosotros. Jueves pozolero, viernes cazuelero. Entonces, pues ahí están las promociones, ¿no? Oye, ¿y esto es para todo el público en general? Es para todo el público. Tenemos recepciones, obviamente, con menores de edad, pero de ahí podemos venir, probar el pozole, que yo les puedo recomendar el pozole verde con pierna, muy bueno, estilo Jalisco, y los viernes de cazuelitas. Oye, y esto no solo para los de Cancún, los que vengan de Isla Mujer, los que vengan de Playa del Carmen, de Tulum, de Chetumal, de Cozumel, de Yucatán, de Valladolid, pues dense una vuelta aquí a los meros de Jalisco, dile al taxista, ¿sabes qué? Llévame a los meros de Jalisco, ellos lo conocen, están en la avenida Labna, por si vienes en auto, y bueno, si no, en Google puedes buscar los meros de Jalisco, claro. Cancún, y la ubicación ahí te llega, ¿no? Exacto, nuestra página de Facebook, ahí nos pueden encontrar. Danos las redes, por favor. Las redes sociales. Simplemente entra a la página de Facebook, está como los meros de Jalisco, ahí pueden encontrar los horarios, pueden encontrar productos, obviamente información,
Tenemos pantallas, podemos ofrecerles también eventos deportivos. Claro. Exacto, y pues bueno, contamos con el aire acondicionado y unas instalaciones bastante cómodas. Bastante ricas, bastante sabrosas. Usted lo vio a través de Radio Turquesa, cadena radiofónica peninsular. Soy Hanser Sousa, desde Los Meros de Jalisco. Roberto. Un gusto, un placer. Un placer enorme. Nos vemos pronto. Ahí nos vemos, chatos.